noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a la legendaria ciudad de Agrabah. Ciudad de alfombras voladoras, grandes héroes, promesas de amor y más brillo y glamour que en cualquier otra ciudad ficticia en el mundo. Vengo yo de un lugar, una tierra sin par, donde ves caravanas pasar. Y si ahí les caes mal, te van a mutilar. ¡Qué barbarie! ¿Pero es mi hogar? Cuando hay viento del este y hay sol al oeste y la hora el reloj te da, yo te invito a pasear en la alfombra, volar. Una noche de Arabia gozar. Y por supuesto, ¿saben por qué esta ciudad es tan famosa? Por esto. Pero no se dejen engañar por su apariencia común. Como en muchas cosas, lo de afuera no es importante. Lo de adentro es lo que cuenta. ¡Wow! ¡Llegamos a un punto importante! ¡Sí! ¡Esta lámpara puso a Agrabah en el mapa! ¿Nunca han estado ahí? Bueno, eso lo podemos arreglar. Más pobre parece fabulosa. Ciudad donde todo el mundo baila. Y ahora vean el lado más agradable de Agrabah. Puede llegar a ser un noble cualquiera.
cantan, ¿eh? Aquí todo el mundo canta. De Arabia son, no sería por igual. Intenso calor, no he visto algo peor. No puede pasar en noches así. A robar algo de mi tienda, te cortaré las manos. Hey, tranquilo, todo esto es un error. Entonces, no solo eres un ladrón, también eres un mentiroso. ¿Así es la forma en que tratas a tus clientes? Pues me voy a otra tienda. Eres un don nadie y siempre lo serás. Eres un piojo de rata, una basura. ¡Hey! Nadie le habla así a nuestro amigo. A menos que traiga una espada como esta. Hey, ¿qué pasa? No es lo que parece. Es un malentendido. Sí, claro. ¿Qué te robaste esta vez? Hey, Kazim. ¿Robar? No sé de qué estás hablando. Vamos, Aladín. Por Alá, somos nosotros. Tú eres nuestro maestro en robos. Relojes, carteras, bolsillos, licor. Muchachas. Tú eres el mejor ratero del mundo. Te pudiste haber robado Río Jordán y nadie se daba cuenta. Ya les dije, eso quedó en el pasado. Desde que mi madre murió hace 2 meses, les prometí no volver a robar. Ah, ¿sí? ¿Y qué es esto? Eso es solo comida. La comida no cuenta. ¿Quieres que me muera de hambre? Me tengo que alimentar. Son cosas insignificantes. ¿Insignificantes? ¿Para quién? Vamos, no te sientas culpable. Todos hemos hecho algo. Tenemos que sobrevivir. Se lo quitamos a los ricos para dárselo a los pobres. ¡Ah! ¿Y qué crees? ¡Nosotros somos pobres! Kazim, yo no quiero que la gente me vea y lo primero que piensen es... ¡Este es un ladrón! No exageres, nadie piensa eso. ¡Ladrón! Ay, bueno, me pude haber equivocado. Gracias por encubrirme, muchachas. Ay, ni siquiera sé por qué te ayudamos. Yo tengo varias razones. Ya, deja de coquetearle. Ay, pero es que es tan guapo. Sí. Pero ya vámonos. Ay. Oh. Adiós, guapo. Perdón por la interrupción. Creo que es muy temprano para estar en problemas. ¿Qué te puedo decir? Me levanto temprano. No te preocupes. Yo sabía que esto iba a pasar. También veo cosas buenas en tu futuro. ¿Ah, sí? Veo al sultán y una espada. Desafortunadamente, él también se levantó temprano. ¡Adiós! Tengo que saltar, tomar la ventaja, rehuir la espada mortal, robar solo lo que sea vital, es decir, todo, burlar a los mandarines, no hay más, no ves jugar, probar que no tengo ni un dinar. ¡Rata! ¡Y yo mano! ¡Toma! Solo un bocadillo. Tengo que aceptar. Mis amigos, ¿dónde están? Ese chico es un gran muchacho. Por favor,
vivir, robar para comer, ya te contaré en otra ocasión. Brincar, quitarme los golpes, huir de mi perdición, usar falso nombre en cada acción. Ganar a los que me atacan, triunfar sobre el montón, mejor será esconderme en un rincón. Vivir, robar para comer. Y mejor, yo ya me voy. ¡Corre! ¡Será mejor que corras! Burlar a los que me siguen, dejar a todos atrás, sortear sin miedo a peligros, volar, adiós amigos. Ahí voy, y si me desea un buen aterrizaje, solo tengo que saltar. A veces esto es demasiado fácil. Gracias por el aventón. Tengo que ponerme en condición. Esas correteadas me van a matar. ¡Ey! Ya sabes lo que dicen. No hay que correr con el estómago vacío. No te preocupes, él trae la mejor parte. No sé de qué estás hablando. ¿La comida? Ah, claro. ¡Largo de aquí, mugrosa! ¡No! ¡Ahí va el desayuno! ¡No! ¡Tarita! Está bien, no te preocupes. Nosotros no teníamos hambre. Tú y tu mugroso buen corazón. Si nos necesitas, estaremos muriendo de hambre por allá. Como siempre. Tú cállate. Lo siento, chicos, para la próxima se los prometo. ¡Quítate! El príncipe Abdullah va a pasar. ¡Ey! Si yo fuera tan rico como tú, compraría modales. ¡Cállate! El príncipe Abdullah va en camino al palacio a conquistar el corazón de la princesa Yasmín. Oh, entonces es un tonto. ¿Qué dijiste? ¿Qué es lo que lo hace pensar que es mejor que los otros príncipes que ha rechazado? ¿Qué opina su majestad? ¿Lo matamos? Por favor, majestad, perdóneme la vida, pero ves la verdad. La princesa ha rechazado a todos los que la han querido conquistar. Además, ¿de qué serviría matarme? Solo soy un don nadie. Tienes razón. Eres demasiado insignificante para matarte. Eres una vergüenza para tu familia. Rata callejera. No se preocupe. Porque no tengo familia. Pues mejor para ellos. Porque si estuvieran vivos, serías una vergüenza. Paco y yo. Eso es falso. Si miran más de cerca, ven tan solo un pobre. No, señor. Hallarán que hay mucho más en mí. Me dicen rata callejera. ¿Me juzgas sin saber realmente cómo soy? Orgullosa de mí, yo haré que así tú estés. Solo debes de creerlo, verás que te sorprenderé. No hay tiempo ya, perdido estoy. Dicen que soy poco lento, de acuerdo, no lo negaré. No he sido bueno, lo sé. Problemas solo te di. Orgullo yo lo seré, ya verás que yo lo lograré. La mejor parte está por llegar,
Yo te lo prometo, alguien va a cambiar y finalmente tú estarás orgullosa de mí. Dime que he sido un insecto y un flojo, mamá, no lo discutiré. Di que soy una mentira, yo soy más que eso, te lo mostraré. Bajo del puente en el río el agua se va. Sé que es difícil creerlo, pero ahora yo sé que pronto tú lo verás. Por cuyo yo lo seré. Y aunque no sea el más alto o listo o guapo fiel, daré lo mejor que más puedo hacer. No nací perfecto, como puedes ver. Mamá, intentaré y al fin estarás orgullosa de mí. ¡Muchos problemas! ¿Acaso se te ha olvidado cómo dirigirte hacia mí? ¡Uy! ¡Mil disculpas, señor! ¡Me disculpo! ¡Señor! ¿Puedo hablar con usted un momento? ¡Mi tan magnífico y poderoso señor! Si me pudiera humillar más, lo haría. ¡Déjate de tonterías! ¡Ahora, qué quieres! La princesa Yasmín ha estado hablando con el príncipe Abdullah por más de una hora. Si la princesa se casa con el príncipe, él será sultán y yo no. Por eso digo, tenemos grandes problemas, tenemos grandes problemas. Hay que hacer algo inmediatamente. Un plan para destruir esa relación. Por favor, relájese, señor. Piense en un lugar feliz como Disneylandia. O si tiene hambre, ahí tiene los tacos de la 24. Este es mi lugar feliz. Mire el lado positivo. Si tiene una oportunidad, es ahora. Es cierto. La muy ingenua quiere casarse solo por amor. ¡Ay, qué tonta! ¿Qué hacen? Su Alteza, solo platicamos. ¿Su señoría ha pensado en lo que le he dicho? ¿Qué pasaría si la princesa nunca se casa? ¿No se casará? Bueno, tiene que ser alguien de la realeza. Y ya no tenemos muchas opciones. Ya no tenemos muchas opciones. Ya no tenemos de dónde elegir. Ya no tenemos de dónde elegir. ¡Tienes que repetir todo lo que digo! ¿Todo lo que digo? Cierto, soy. El príncipe Abdullah viene en camino. ¡Príncipe! ¡Abdullah! ¡Qué momento tan desagradable acabo de pasar con tu hija! Pero, ¿qué te hizo? Los rumores sobre tu hija son totalmente falsos. Me habían dicho que era muy dulce. Pero es muy dulce. Que era encantadora. Es muy encantadora. Y también, que era obediente. Es muy encantadora. Lo siento, esto del matrimonio no es para mí. Pero príncipe, ¡Abdullah! Va, no le ruegue. Déjelo ir. Esto es el colmo. Definitivamente le he consentido demasiado. Pero hasta aquí, las cosas van a cambiar. Voy a poner mano dura. Papi. Sí, mi amor. Pero, ¿qué le hiciste a ese pobre hombre? Solo le dije la verdad. Que si se casaba conmigo tendrá que trabajar, consentirme y cambiarle los pañales a nuestros hijos. Pero eso se dice después de casarte. Estás tan aferrado a casarme con fulano, sutano y mengano
¿Qué piensas? ¿Que me voy a casar con él? Las reglas dicen que tienes que casarte con un príncipe. Tú eres una princesa. Pues si me tengo que casar con alguien a quien no amo, ¡entonces no quiero ser una princesa! ¡No son solo las reglas! Yo no voy a ser eterno. Necesito que alguien cuide de ti. Pero yo me sé cuidar sola. ¿Por qué tengo que casarme? Me gusta mi libertad. ¿Qué tiene de malo que una mujer dirija el reino? ¿Cree que esto es un cuento de Disney? Debemos seguir las tradiciones y yo soy tu padre y debes obedecerme. ¡Pero ya no soy una niña! ¿Y acaso crees que no lo sé? Ahora ve a tu cuarto y si no escoges un marido, te lo escogeré yo. ¿Y cuál es el plan? ¡No lo sé! ¡Déjame pensar! ¿Pensar? ¡Sí, pensar! ¡Uy! ¡Oye, tranquilo, viejo! ¿Y qué te dijo tu padre? Lo que siempre dice. No lo entiendo. Me ha dado toda su sabiduría, pero me tiene encerrada en estas cuatro paredes como si fuera una prisión. Bueno, pero vives en una prisión muy, muy, muy bonita. Lo sé, pero el dinero no te da la felicidad. Oh. Pero sí que ayuda. No lo sé. Quiero conocer el mundo, respirar el aire puro, caminar por el mercado, bailar por las calles, pero... me tiene encerrada aquí, a su propia hija, su prisionera. Una princesa siempre debe decir: toda princesa debe casarse con un desconocido. ¡Es absurdo! Muchos pretendientes me dirán: siempre te he amado. En verdad, ¿a quién podría amar sin conocerse? Todos buscan lo mismo, tesoros quieren tener. Estoy desesperada, me pregunto si no podré salir volando, ser libre y no seguir llorando. Sin estos muros que me atrapan, sin poder salir. No lo sé, princesa. Para alguien como tú, el exterior puede ser un tanto... abrumador. ¿Estás segura? Pues yo creo que le haría muy bien. ¿Lo crees? Querida, nunca conocí a alguien que lo necesitara tanto. Nunca hay que dejar para después lo que ahora puedes. Este sentimiento es nuevo en mí. Emociones. Necesito consejos. Firme debes estar. Y siempre que tengas dudas, tú que estás lista. ¡Suerte! ¡Que te diviertas! Ah,
¡Ay! ¡Yasmín es la princesa perfecta! Lo sé. Es buena, inteligente, bonita. Tiene todo lo que una chica pudiera desear. Si yo fuera la princesa, ya hubiera elegido al príncipe más rico de todo el mundo. No importa que esté feo. Zaira, si tú fueras la princesa, ya hubieras acabado con todo el reino. Y serías la princesa más presumida de toda Arabia. Ni siquiera trabajaría para ti. Imagínate. Seríamos algo así como... ¡sus esclavas! Hasta el sultán se asustaría de tener una hija así. Le quitarías todas sus riquezas. Maison, Delilah. Pues claro, teniendo a mi papi que me da dinero, porque me lo tiene que dar. Si no, le hago un berrinche. Aprenderías a llorar con tal de obtener todo lo que quieres. Por supuesto que lo haría. Lo que yo le digo. Si no lo logra, ¡mátelos a todos!
matar! ¡No seas tonto! Si me dan el trono así, sospecharían de mí. Estoy seguro que usted tiene un plan macabro. Usted escribió el libro de la maldad. ¡El libro! Debe de haber algo ahí que nos va a ayudar. Déjame ver. ¡Uy! ¡Qué miedo! ¿Tentaciones? No es de mucha tentación. Algo peligroso. Algo que dure para siempre. Nada dura para siempre, ya. Busque algo en serio, no sea tonto. Oh, sí. ¡Aquí está! ¿Una lámpara mágica? Una lámpara mágica que contiene un genio malvado. ¿Un genio? Eso no existe. Es como los hombres lobos, como los dragones, como los vampiros, como los finales felices. ¡No seas tonto! ¡Claro que existe! Y con él, todo el reino será mío. ¿Quién no puede hacer eso con su malicia? ¡No seas tonto! ¡El libro lo dice! ¿El libro lo dice? Pues yo no veo que diga nada. ¡Wow! ¿Eso? ¿No? Es normal. Fuerzas de la oscuridad. Hechizos del mal. Vengan hacia mí con su poder. Vengan desde el más allá. Y ayúdenos a encontrar lo que estamos buscando. Muéstrenos dónde está la lámpara. Me estás invocando. Ten cuidado con lo que pides. Ten cuidado con lo que pides. Atente a las consecuencias. La lámpara está en la Cueva de las Maravillas. Ten cuidado al entrar. Gracias, voz tenebrosa. Ten cuidado. Solo un alma pura puede entrar. Un diamante en bruto. ¡Muéstranos a ese diamante en bruto! ¿Ese es un diamante? ¡No puede ser! ¡Ese es un pordiosero! ¿Por qué no pude ser yo? No cuestiones mis escrituras, voz chistosa. Perdón, perdón. Ten cuidado, que solo toque la lámpara. Busca al diamante en bruto. Tenemos que cumplir el mandato. Iremos tras el muchacho para que el reino sea nuestro. ¡Vámonos! Muy fácil, chicos. Nos juntamos alrededor de la gente, bailamos un poco, hacemos un poco de show y la gente nos da su dinero. ¿Nos da su dinero? ¿Así nomás? ¿Ah? No tenemos que sacarlo de sus bolsillos, ni robarlo, ni nada de eso. Ya les dije, hay que darle vuelta a la página. ¿Confíen en mí? No lo sé, Al. La gente paga por ir a ver a otra gente bailar y cantar. ¿Quién hace eso? Quisiera tener una experiencia diferente, pero no terminemos en la cárcel, o perseguidos, o con esposas. ¿Actuar como los monos del circo por unas monedas frente a la gente? Vamos a hacer el ridículo, es vergonzoso, es denigrante. ¡Seremos millonarios! ¡Que comience el show! ¡Hey, gente de Agrava! ¿Tienen ganas de bailar?
¿Eh? ¿Eh? Ay, no tiene ganas. Permítanme iluminarles el día con una bella canción. Claramente, esta gente no saben con quiénes están. No saben que nosotros somos los reyes del baile de Batcac. ¿Batcac? Ese baile ya es viejo. El baile de Omar es lo de hoy. ¡No, no, 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 no! ¿No ¿No han visto los pasos de Aladín? Ay, por favor, estás haciendo el ridículo frente a toda esta gente. Los que saben de lo bueno bailan el baile de Kasim. Tú otra vez. No voy a permitir que sigas haciendo disturbios. ¿Disturbios? ¿Nosotros? Jamás, no, claro que no. Nunca. Jamás. No sé qué es eso. Me dice, disturbios. Ya no me dijo nada. Adiós. 5, 6, 7, 8. Si somos 4, aún más que hermanos, Batcac, Omar, Kasim, Aladín. ¡Hey! Jamás dudamos con no enojarnos, un gran equipo siempre aquí. Juntos cruzamos las calles de Agrabah, los 4 pobres soñando van. Muy perezosos, pero muy locos, Batcac, Omar, Kasim y Aladín. De los mejores amigos somos Batcac, Omar, Kasim y Aladín. Inadaptados los 4 vamos hasta el extremo locura sai. Más no podemos, Batcac, Omar, Kasim y Aladín.
bien, gente, ahora sí. A pagar que el show no es gratis. ¡Ay, ahora sí nos vamos a hacer ricos! Desde monedas hasta billetes. Ahora sí. Vamos a ver cómo nos fue. No entiendo. ¿Qué pasó? Te diré lo que pasó. Hicimos todo esto para nada. Nunca seremos millonarios. Estamos lejos de serlo. Tú bailas muy hermoso. Oh, gracias. Es siempre así aquí. Se nota que es tu primera vez en el mercado. Apostaría mi camisa. Pero no traes puesta una camisa. ¿Te diste cuenta? ¿Por qué piensas que es mi primera vez aquí? Vamos a ver. Ropa de satín, aretes de oro y tus zapatos impecables. Bueno, creo que sí, es un poco obvio. Estás de suerte. Conozco este lugar como la palma de mi mano. Ven, vamos a ver. De este lado tenemos café. Por acá tenemos flores. Como si fuera una cita. Pero no es una cita. ¿Acaso es una divina? Por supuesto que lo es. ¿Podría decirle a esta bella dama el futuro que le espera a mi lado? ¡Ah! Así que quieres saber de tu vida amorosa. ¿Cómo sabes? Veo a alguien fuerte y joven. Valiente y con mucho dinero. Probablemente con muchos problemas de dinero. Es complicada la parte del dinero. Todo acerca de mi vida es complicado. ¡Guau! ¡Mira! Piedras preciosas para una princesa. ¿Por qué dices eso? Te hacen sentir como de la realeza. Te las compraría, pero dejé todas mis monedas de oro allá en mi otra vida. ¿Qué te puedo decir? Una chica como tú no necesita joyas para lucir bella. Perdón, ¿me pasé de la raya? Oh, no. La raya estaba desde allá. Oye, ¿no crees que me debes algo por mostrarte el mercado? Por supuesto. ¡Hey! ¡Más vale que pagues por eso! Oye, tranquilo, mi hermana no está bien. Está un poco loca. Pues no parece estar tan loca. ¿Por qué está hablando ese chango con nosotros? ¿Cuál chango? El del turbante. Está llorando, será mejor que la lleve al doctor. ¡Rata callejera! ¡Robaron de mi puesto! ¡Deténganlo! Vamos por ellos. ¿Estás seguro que los perdimos? Claro, no te preocupes. Nunca nos encontrarán aquí. Por cierto, buena idea lo del chango, ¿eh? Gracias. Me sentí muy bien. Bien, ¿y de dónde eres? Dímelo tú. Cuando estábamos en el mercado, sabías todo acerca de mí. Definitivamente no eres de aquí. Entonces, ¿debes estar huyendo de algo o alguien? De mi padre. O sea, ¿estás huyendo de tu casa? Huyendo de mi vida. Me está obligando a que me case en contra de mi voluntad. Eso es terrible. Deberías de ser libre y tomar tus propias decisiones. Claro. Oye, si estás huyendo, este lugar puede ser un escondite perfecto. ¿Cómo? ¿Tú vives aquí? Y es por esa reacción que no invito a nadie a mi casa. ¡Oh, no! Lo que quiero decir es que es muy agradable. Pues no está mal. Convivo con algunas ratas. La tubería nunca falla. Porque no hay. Pero el panorama es genial. Especialmente con la puesta de sol. El palacio se ve estupendo. Espectacular. No te impresiona el palacio, ¿verdad? Oh, no. Es hermoso. Pero ¿cómo unos pueden vivir en un lugar tan bonito mientras otros, pues? Me
imagino cómo será vivir ahí. Tener sirvientes, chofer, una cama. Con personas que te tengan como prisionera, que te dicen qué hacer, cómo vestir y a quién amar. Pues es mejor que aquí. Tienes que mendigar la comida. Pero tienes la libertad de tomar tus propias decisiones. Nada de esto es tan... Esto no es justo. ¿Has imaginado alguna vez salir de aquí y no volver? Solo cada hora de cada día. ¿Y qué es lo que nos detiene? Salgamos ya de este lugar y las estrellas nos guiarán. Nuestras siluetas se verán, lejos de aquí se perderán. Ahora nadie nos detiene. Mi padre no nos ve. Y estaremos muy lejos de aquí, dejando todo atrás. Cuando seas tú misma, mil sorpresas hallarás. En mí debes confiar, feliz te encontrarás. Lejos de aquí tú sentirás que libertad tendrás. Tal vez un viaje en el mar, en una barca navegar. La brisa de las olas cae, el horizonte que se va. Y contemplar juntos el cielo hasta el amanecer. Y estaremos muy lejos de aquí, dejando todo atrás. Cuando seas tú misma, mil sorpresas hallarás. Y el viaje nos guiará rumbo a la libertad. Lejos de aquí descubriré que libertad tendré. Vamos a donde el viento sopla, muy lejos de aquí, el sueño que todo el mundo anhela. Muy lejos de aquí, y nunca volver y seguir el rumbo. Desaparecer para renacer. Y luego, muy lejos de aquí, dejando todo atrás. Cuando seas tú misma, mil sorpresas hallarás. Y el viaje nos guiará rumbo a la libertad. Lejos de aquí descubriré que libre soy al fin. Lejos de aquí descubriré que libertad tendré. Pero ni siquiera sé tu nombre. Yo soy Aladín. Lo sé, lo cantaste como 50 veces en el mercado. Oh, ya sé, soy tan tonto cuando estoy cerca de ti. Qué tierno. Y bueno, no puedes bailar con alguien y no decirle tu nombre. Por supuesto. ¡Por aquí! ¡Confía en mí! ¿Confiar en ti? De seguro mi padre los envió. ¡Busquen en todos los rincones! ¡Sígueme! ¿Confías en mí? ¿Qué? ¿Confías en mí? No estoy segura por qué, pero... sí. Entonces, ¡salta! ¡Se escaparon! No llegarán tan lejos. ¡Los encontraremos! Por lo que veo, tienes un nuevo cómplice. ¡Suéltame! ¡Déjala ir! ¡Ella no hizo nada! ¡Cállate! Cuando termine contigo, no quedará ni el polvo. ¡Esperen! Te ordeno que te detengas. Mira la pequeña vagabunda.
Cualquiera pensaría que es la princesa de Agrabah. ¡Yo soy la princesa de Agrabah! Princesa Yasmín. ¿Cómo? ¿Princesa? ¡Cállate! ¿Con qué derecho le hablas así a la princesa? A él lo dejarás en libertad inmediatamente. Con todo respeto, princesa, usted no da las órdenes, las da el sultán. Eso es cierto, pero gracias. Suficiente. Déjenme ir con mi padre y todo esto se aclarará. Todo va a estar bien. No sabía que eras la princesa. Claro que no lo sabías. Y fue maravilloso. Ustedes, acompáñenla. Esta es nuestra oportunidad. ¿Qué haces? ¡Improvisando! No sé qué tipo de artimañas utilizaste con la princesa. ¡Ninguna artimaña! ¡Cállate! Aún tienes que pagar por tus crímenes, rata. Yo pagaré por sus crímenes. ¿Y tú quién eres? Soy el tío del muchacho. ¡Ah, sí, tío querido! ¿Cuánto tiempo ha pasado? Casi ni te reconozco. ¿Acaso la princesa no te ha dicho que le perdonaras la vida? Ella no tiene ningún poder sobre nosotros. Pero tal vez esto sí. Estás advertido. ¿Quién eres? ¿Por qué me ayudaste? Porque necesito de tu ayuda. Sé que tienes talentos especiales. Te he estado observando por algún tiempo. No como lo estás pensando. Talentos especiales, ¿eh? ¿Qué es lo que quieres que haga? Hay una cueva encantada que cuenta con muchas maravillas. Y le llamamos la Cueva de las Maravillas. En la cueva hay una lámpara y necesito que me la traigas sin tocar nada más. ¿Para qué quieres una lámpara? ¡Bah! Tiene un valor sentimental. Si cumples con lo que yo te pido, puedo darte todo lo que necesitas. Así el mundo podrá ser tuyo. Además, hay una regla de oro. Quien tiene el oro, hace las reglas. ¿Pero por qué yo? Solo una persona puede entrar en la cueva. Y tú eres el elegido. Creo que para elegir personas tienes que ir al este. Tú eres lo que necesito. Eres ágil, sigiloso, experto. ¿Quieres seguir desperdiciando tus habilidades? ¿Robando pedacitos de pan y cosas sin valor? ¿O prefieres hacer algo que haría sentir a cualquier madre orgullosa? Hombre de bien, pareces tú. Debajo de esos harapos, parece que ya lo encontré. Diamante en bruto, eres tú. Juntos podemos trabajar. Eres valiente, lo sé. Impresionado estoy también. Diamante en bruto eres tú. Diamante en bruto yo no soy. Debajo de esos harapos tú tienes un brillo y no sabes. Y la verdad, no eres el tipo aquel que yo me imaginaba. Aunque tal vez necesites un baño también antipulgas. Y tú serás el muchacho que tenga el poder en sus manos. No lo sé, chicos. Tengo una sensación extraña acerca de esto. Mejor me voy. ¡Das un paso y te mueres! ¡Lugar feliz! Excusas. Lo que quise decir es... No te imaginas cómo es. Ni idea tienes cómo es. Toda la gran riqueza. Mucha riqueza tú tendrás. Serás de la realeza. Todo eso es verdad. Diamante en bruto eres tú. Yo era esa voz fuerte de Sir Diamante en bruto, aquí está. ¡Que viva el diamante! ¡Diamante en bruto eres tú! ¡Mejor busquen a alguien más! ¡No hay nadie más! ¡Háblale de la chica! Oh, ¿sabes? Yasmín es la princesa.
Claro está que mostró interés en ti. Pero siendo franco, si no hay plata en el banco, nunca la tendrás y solo la verás como arena entre los dedos. ¿Cuál es el camino? ¡Qué muchacho! Parece un vagabundo, pero tiene espíritu noble. No hay que temer, solo entra en la cueva aunque pueda comerte. Bueno, es un riesgo que debo correr. Es bueno escucharlo. Solo no te equivoques. No metas la pata. Mucho esperamos ya. ¿Quién se atreve a perturbar mi sueño? ¡Soy yo, Aladín! Tú eres el diamante en bruto, aquel cuyo valor se encuentra muy dentro. ¡Puedes entrar! ¡No puedo creerlo! ¡Mi madre siempre me lo decía! ¡No tenemos tiempo para reflexiones! ¡Ve por mi lámpara, ahora! ¡Deseame suerte! ¡Suerte! Adiós, diamante en bruto. Cuidado, no seas bruto. Cuidado y no morirás. ¡Al fin! ¡Más estos tesoros! ¿Con solo un puño? ¡Solo la lámpara! ¡Claro! ¡Solo la lámpara! ¿Todas estas monedas de oro y él solo quiere la lámpara? Está bien. Si yo fuera una lámpara, ¿en dónde estaría? ¡Hey, lámpara! ¿Dónde estás? ¡Busca la lámpara y tráemela! ¿Seguro que no quieres mejor unas monedas de oro? ¡No! ¡Solo la lámpara! ¡La tengo! ¡Muy bien! ¡Ahora tráemela! Una princesa egipcia y las monedas de oro. ¡Concéntrate! ¡Equivocaste! ¡No debiste tocar nada! ¡No iba a tomar nada! ¡No iba a tomar nada! Mi cabeza. ¡Ayuda! ¿Alguien?
¡Auxilio! Todo esto por una lámpara. Aquí dice algo, pero tiene mucho polvo. ¡Oh, sí! ¡Hey! ¿Les gustó mi entrada? ¡Ay, estuvo de pelos! ¡Ay, me extrañaron, querido público! ¡Yo sé que sí! ¡Hey! ¿Querían una entrada fenomenal? Pues, con ustedes, el grande, el único, el inigualable... ¡Genio! ¡Hey! Ahora déjenme les demuestro algo que aprendí en mis clases de Zumba. ¡Un, dos, un, dos, un, dos! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! Y para todos ustedes que no me vieron allá en la última fila, ¡una rueda de carro! ¡Para! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿El Festival del Día de la Primavera? ¡Por favor, que se escuchen esos aplausos! ¡Estoy de vuelta y así me reciben! ¡Denme más! ¡Ah, oh, ya! ¡Basta! ¡Suficiente! Me están sonrojando. Creo que debo estar alucinando. ¿Alucinando? Tal vez soñando, pero ¿alucinando? ¡Nah! ¿Quién eres tú? ¿Cómo que quién soy? ¡Hey! ¡Pide un deseo! ¡Hey, tú! ¡Pide un deseo! Y a ti te voy a dar un auto. Llama ya. ¡Soy el genio! ¡Oh, no! Dime la verdad, ¿me veo diferente? ¡Ay, no! Ya sé qué es. Se me está cayendo el cabello, ¿verdad? ¡Ay, no me culpes, se me acabó el champú! ¡Oh! ¡No! ¡Ya sé qué es! Se nota que bajé de peso, ¿no? ¡Ya hasta tengo cuadritos! No los puedo mostrar aquí. Mejor veme de lado. ¿Cuál es mi mejor pose? La lámpara no me hace justicia. Creo que comí demasiados tamales. ¿Tamales? ¿Tú comes tamales? ¡Ay, claro que como tamales! También taquito, chimichangas, gorditas, chocolate, pozole y uy, ni se diga que me encantan los elotes. Ah, pero con chile del que pica, si no, no. Creo que estoy un poco confundido. ¿Tú vienes de adentro de la lámpara? No, yo vengo de Huachochi. Ah. ¡Ay, pues claro! ¿Que no viste todo el humo y mi gran entrada? Vengo de adentro de la lámpara. Mira, no vamos a confundirte más, ¿sí? Yo soy el genio. Tú frotaste la lámpara. Y eso te convierte a ti en mi amo. Sí, mi amo. ¿Tu amo? Sí, mi amo. ¿Tu amo? Sí. Mi amo. Uy, pensé que el eco de la lámpara era algo exagerado. Lo mejor de todo esto es que a ti te tocan tres deseos. ¿Tres deseos? Ah, sí, tres deseos. Y apúrate que tengo cosas que hacer. Tengo que ir a hacerme el manicure. ¿O sea que puedo pedir lo que yo quiera? Sí, pero recuerda que son solamente tres. One, two, three.
Ahora sí, ¿por qué todos quieren esta lámpara? A ver, momento. ¿Cómo te llamas? Aladín. Aladín, tres sílabas. Aladín. Te puedo decir Al, ¿qué te parece eso? Ajá. O te puedo decir hermano, o te puedo decir carnal, o te puedo decir compadre, o te puedo decir baby. Mejor vamos a ver si aprendiste la lección. Yo soy el genio. Tú eres el amo. ¿Quién soy yo? El genio. ¿Y tú eres? ¿Tu amo? Muchacho, los milagros sí existen. Ya aprendió. ¿Aún andas perdido? No, ya no. Creo. Puedo ver que aún estás un poquito confundido. Ay, ya, mejor búscame en Google. Pero ahora, déjame demostrarte lo que mejor sé hacer. Skibabo, wap wap, skibidi do, wabba dabba dabba, wap wap, skibidi wap wap, wangida na. Puedes darme un bariariana, bariariana, un skadi wap, skadi wap, todos un bibidi babidi boo, bibidi babidi boo, wabba 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 wap, hey, wap wap wap, boomba, wap wap wap, oh no, wap wap wap, ha ha. Ser Satan y Alibaba pudieron nunca imaginar la suerte que mi amo mostrará con la gran magia que lo hará triunfar. Y Caspuños brinde gran poder, un arsenal tremendo posee. Y vaya que sorpresas va a tener, solo la lámpara debe explotar. Le diré, mi amo Aladín, ¿qué es lo que va a pedir? Tomaré su orden porque usted tiene un amigo fiel en mí. No, 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 la vida es un buffet y yo le serviré. En secreto que me vestirá, tiene un amigo fiel en mí. Sí, dar buen servicio es nuestro orgullo. Es el jefe, el rey y el cha. Hay que pedir siempre de lo mejor y otro poco más de baklava. Ahora échenme la mano. ¡Wow! ¡Pero mira nomás qué piruetas! Algo de la lista A y todo de la B. Hoy me late ayudarte. Tiene un amigo fiel en mí. Y ahora vamos con... ¡Wow, wow, wow! ¡Bomba! ¡Wow, wow, wow! ¡Oh, no! ¡Wow, wow, wow! ¡Hey, vamos, chico! Esto puedo hacer. Esto puede él escaparecer del sombrero aquel. Y yo puedo, miren aquí. Y quien puede abrir el diabra y romperlo así, a la chica desaparecer. Sorprendido no debes estar, que estoy listo siempre a responder. Puedes mi buena fe certificar que tu servicio un genio está. Puedes contar con mi fuerza mágica y tus deseos realizando voy. Dame esa lista kilométrica, frota la lámpara y verás quién soy. ¡Ah! ¡Sí! ¡Wow! ¡Yo, wow! Mi amo Aladín pida uno, dos o tres. Estoy dispuesto porque usted tiene un amigo fiel. Esto puedo hacer. Y en realidad, solo yo puedo. Oh, de nada. Adelante, chicas. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal todo? Y ahora, veamos si nuestro afortunado concursante tiene algún talento escondido. Esto es Bailando por un Sueño. Mm.
fiel en mí. Y ahora me gustaría bajar un poco el ritmo y cantar uno de mis clásicos favoritos. Suelta la pista, DJ. Estéreo Lámpara. Es cierto como el sol. ¡Aplaudan, aplaudan! Que nos da calor, siempre se amarán. Bella y bestia que tengo aquí. Qué lindo es un tesoro que descubrí. ¿Quién lo diría que yo soy el genio? Escucha, estoy a los lobos, a la luna azul. ¿No has visto a un lince sonreír? Quiero aventuras que me llenen, fábula ancestral. Sueño hecho verdad. Y aunque esté aquí, todos lo verán desaparecer. ¡Oh, sí! Pero qué trucazo, ¿no? Nunca falla. ¡Oh, ahí está! Ahora déjame te demuestro esto. Esto puedo hacer, esto aparecer. Y yo puedo, baila hasta, nah. Ahora puedes. ¿Qué? Noches de karaoke los jueves en mi casa. Barra libre, yo invito. Son adorables, ¿no? Uy, cariño, se te pasó el tequila. Oh, me consienten. Tantos años y aún no agarro condición. Ay, perdón, qué asquito. Pero cómo, dame un set. Un segundo. Muchacho, ven. Ay, agárrame la pierna. ¿Qué? Estíramela. Estíramela, estíramela, estíramela. ¡Oh! ¿Estás bien? Sí, mucho mejor. ¿Y ahora? ¿Qué quieres que te cumpla? ¿Me vas a dar lo que yo quiera? Sí, pero recuerda que son solamente tres. Primero, el uno. Y luego, el dos. Y al final. ¡Y al final! El tres.
Vamos, dime. Bueno, yo... Lo olvidaba. Hay unas reglas que debemos de seguir. Ahora mismo te las diré. Regla número uno. No puedo matar a nadie. No me lo pidas. Regla número dos. No puedo resucitar a nadie. Y regla número tres. No puedo hacer que alguien se enamore de ti. Fuera de eso, lo que se te plazca. Así que, ¿tienes limitaciones? ¿No que eras muy bueno? ¿De perdida sabes cómo sacarnos de esta cueva? Así que, así son las cosas. ¿Te burlas de mí? ¿Ah? ¿Quieres ver qué tan bueno soy? Y ahí lo tienes, por si tenías alguna duda. ¡Eres un genio! ¡Vámonos! Ah, entonces, ¿cuándo me concederás mis tres deseos? ¿Tres deseos? ¡Oh, cosita! Ya solo te quedan dos. Técnicamente no te pedí salir de la cueva. Eso fue por tu propia cuenta. Le tomó el pelo al genio. ¡Y el genio apenas si tiene pelo! Jasmine, no puedes andar por el mercado tú sola. Es muy peligroso. Te dije que no andaba sola. Estaba con Aladín y lo han arrestado. Disculpe, Su Alteza. No pude evitar escuchar su conversación. A este muchacho Aladín lo trajeron frente a mí. Muy bien. Tráelo ante mí. Lo lamento. No puedo. Él ya ha sido castigado conforme a la ley. ¿Castigado? ¿Pero por qué? Por robarse a la princesa, obviamente. Pero él no me robó. Yo me escapé. ¿Tú te escapaste? No importa lo que diga su majestad. Su castigo ya fue conforme a la ley. ¿Y cuál fue el castigo? Por supuesto, la muerte. ¿Qué? ¿Con qué derecho? ¿Quién te lo autorizó? Yo solo seguí las reglas. Pero padre, él no hizo nada malo. Esto es absurdo, Jafar. De ahora en adelante tendrás que consultar conmigo todos los castigos antes de ejecutarlos. Algo bueno va a pasar cuando me case. Cuando sea reina, lo primero que haré será deshacerme de ti. Más vale que hable con ella. Mis más sinceras disculpas, Su Majestad. Si tan solo tuviera en mis manos ¡esa lámpara! Cuando sea reina, lo primero que haré será deshacerme de ti. ¡Bah! Las mujeres no aguantan nada. Se quejan por todo. Porque las dejas en visto, porque hablas con tu exnovia, porque no les das like a sus fotos, o porque matamos a su novio. Calma, Yago. Aún sigo siendo yo el próximo en llegar al trono. Tengo un presentimiento muy malo. ¿Tan malo como nosotros? No lo creo. ¡Vámonos! Tres deseos. ¡Tres deseos! Si tú tuvieras tres deseos, ¿qué pedirías? ¿Dinero? ¿Poder? ¿Qué sería? Vaya, nunca me habían preguntado eso. Bueno, yo... Nah, no tiene caso. Vamos, dime. Yo pediría... ¡libertad! ¿Libertad? ¿Acaso eres un prisionero? Por supuesto. Vivo dentro de esa lamparita. Con...
poderes cósmicos y fenomenales en un espacio pequeño para vivir. ¿Qué esperabas? Lo siento mucho, genio. Eso es terrible. Lo único que deseo es libertad. Siempre haciendo puff aquí y puff allá. Lo que quiero es ser mi propio amo. Eso sería más que todos los tesoros, más que todo el poder y toda la magia. Pero eso nunca va a pasar. Pero bueno, basta de hablar de mí. Ahora dime, ¿qué es lo que tú quieres? Bueno, hay una chica y yo... Lo siento, no puedo hacer que se enamoren de ti. Pero si la vieras, ella es hermosa por dentro y por fuera, inteligente y buena. La única manera de lograrlo sería si fuera un príncipe. ¿Un príncipe? Genio, ¿puedes hacerme un príncipe? ¡Ay, hazlo oficial! Ya no más deseos gratis. Genio, deseo que me conviertas en príncipe. ¡Al fin! ¡Su primer deseo! ¡Sus deseos son órdenes, su majestad! ¡Háganse todos a un lado y vean cómo el genio hace su trabajo! Primero, hay que cambiar este atuendo porque esas garras que traes... Bueno, esa gorrita y esos zapatos no son de mi agrado. ¡Ya es tiempo de algo nuevo! ¡Le voy a dar ropa! ¡Le voy a dar joyas! ¡Le voy a dar un buen desodorante! ¡Le voy a dar todo! Mi amo Aladín pida uno, dos o tres. Tiene un amigo fiel, un amigo fiel. Tiene un amigo fiel, un amigo fiel. Tiene un amigo fiel. No puedo creerlo, mírenme. Oh, véanlo, mi obra de arte. Ninguna princesa se podrá resistir. Se ve también que hasta puedo darle un séquito real y una alfombra mágica. ¿Alfombra mágica? Créeme, la necesitarás. Es el momento ahora que veas quién soy. Una promesa te hice y ahora verás que pronto tú lo verás. Por orgullo yo lo seré. Aquel muchacho que viste se fue, él ya no existe más. Aquellos sueños que quisiste ver, yo te garantizo que los cumpliré. Yo lo lograré y sé que estarás orgullosa de mí. Pueblo de Agrabá, día de suerte soy. ¡Hey, toda la gente aquí! ¡Qué fortuna en Agrabá! ¿Alguien te llama hoy? ¡Vas! Alguien que vence a los monstruos, 40 ladrones mató. Más rico que Cristo viajó a donde él quiso y hoy quiso venir hasta aquí. ¡Hasta aquí! ¡Síganme! Nadie me sigue. Prepárense, ya está aquí. Ali, hey, 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 Príncipe Ali.
pasar. ¡Ey, tú! Una estrella verán pasar. ¿Quién es el primero que lo va a admirar? ¡Mirad! ¡Viene ya tambores tocar! ¡Al chico van a adorar! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Él es! ¡Él es! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Cristalí! ¡Honor a ti! ¡Aliababa! ¡De rodillas a sus pies! ¡Quédense ahí! ¡Felices admirarán! ¡Con Dominguero Salam! ¡Su séquito sensacional! ¡Sin mentir! ¡Príncipe Ali! ¡Reinas aquí! ¡Aliababa! ¡Es más fuerte que 10 hombres del visir! ¡Así es! Las hordas se enfrentará y a más de 100 vencerá. ¿Quién esos tontos mandó? ¡Príncipe Ali! ¡Ah, sí! ¡Príncipe Ali! ¡Príncipe Ali! ¡Príncipe Ali! Buenos coros, me gusta como suena. No hay duda que es impresionante y su séquito realmente grande. Y todos los elefantes grandes llegan. Este sí que es un gran desfile. Yo lo hice, que podría decirles. La grandeza de este príncipe se nota. Príncipe Ali, honor a ti, Ali Ababa. Por favor. Lleva 96 manos, pero poderoso es con todos aquí. Espléndido, magnífico. Esclavo, guerrero, doncella. Orgullosa, él le sirve bien, lo quiere bien. Nunca hubo lealtad así. Príncipe Ali. ¡Pero qué espectáculo! Solo mira estos camellos, Jafar. ¡Al elefante! ¡Al príncipe! Creo que este sí es el bueno. Realmente lo dudo, Su Alteza. Pero veamos. Su Majestad, es un placer conocer.
le queremos presentar a nuestro príncipe. Vengo desde muy lejos y vengo a pedir la mano de su hija. Yo soy el príncipe Ali Abab. ¡Sí! ¡Escuchamos la canción! ¡Estaba muy padre! ¡Papara, papara! ¡Cállate! Estas son las mejores noticias que he escuchado. Es un placer conocerte, hijo. Ah, y él es mi empleado, Jafar. Y también está encantado. Entusiasmado. ¿Eres un empleado del palacio y no me reconoces? ¿A mí? ¿Al príncipe Ali Abab? ¿Debería de? ¿Por qué, príncipe Abubu? Abab. ¿Qué importa? Alguien que ha convivido con la princesa toda la vida puede asegurarle que usted no es su tipo. ¿Qué más puede pedir? Joven, rico, guapo, soy el tipo de cualquiera. Cuando me vea, dirá mi nombre. Príncipe Ali Abab. ¿Cómo se atreven todos ustedes a decidir mi futuro como si fuera un premio? Pero... Sí, sí te escuché. Joven, rico, guapo. ¿En verdad crees que así mido a las personas? Creo que empezamos con el pie equivocado. ¿Cuál? ¿Este? Yo creo, príncipe Ali, que debería de buscar a alguien tan superficial como usted. Oh, y gracias por los obsequios. Verdaderamente usted sí que sabe hacer un espectáculo. ¡Espere, princesa! No te preocupes, ya se le pasará. Te quedarás esta noche en el palacio y mañana será un nuevo día. Jafar, busca un lugar para que descanse el príncipe. ¿Estás seguro, su alteza? No confío mucho en él. Jafar, si en algo soy bueno, es que identifico inmediatamente cuando alguien es malo. Así que no te preocupes. Sí, cómo no. ¿Qué hice mal? No lo sé, Al. A lo mejor tus camellos y tu elefante no son tan... limpios, que digamos. Alguien tiene que limpiar ese cochinero. Creo que el estilo en el que llegamos estuvo un poco exagerado, ¿no lo crees? ¿De qué hablas? A mí me pareció genial. Bah. Mira, quizás esta idea del príncipe Ali fue un error. Nunca debiste haber hecho algo tan grande. ¿A qué te refieres? ¿Qué tiene de malo? ¿Cómo que qué? Apariencias, mentiras y tú, un príncipe que no existe. Todo esto es una farsa. Pero tenía que intentarlo. Pues si te quieres lanzar por la ventana, tendrás que hacerlo sin nosotros. Tenemos algo que se llama dignidad. De todos modos, no los necesito. ¿Escucharon eso? No nos necesita. ¡Eso es todo! Nos vamos de aquí. Pero primero hay que jugar bolos. ¿Sabes dónde están los bolos? ¿Bolillos? Aladín tiene bolillos. Casi. No, bolillos. No. Uno, no más. Hace dos semanas. Ándale, que lo comemos. Una partidita. Una partidita. Solo le quiero ganar al sultán. Yo quiero bolillo. No. Ya vámonos. ¡Genio! ¡Genio! ¡Este lugar sí que está de lujo! Escuché que tienen un casino. No sé tú, pero yo me quiero quedar aquí. Oye, 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 debes admitirlo. ¡Nos vemos geniales de blanco! Genio, genio, concéntrate, ¿sí? Estoy en un lío con la princesa. Ella es tan complicada. ¿Tiene que ser complicada? Nada de esto debería estar pasando. Tengo que intentar algo diferente. Mira, Al, yo no sé qué significan para ti todas estas cosas. La ropa fina, los animales, la alfombra mágica. Lo que en realidad importa está en ti. En otras palabras, tienes que ser tú mismo. Es el interior de las personas lo que en realidad cuenta. Pero la princesa Yasmín no se va a enamorar de una rata callejera. Bueno, a nadie le gustan las ratas, pero ¿qué tal los ratones, eh? Ahí tienes a Mickey Mouse, a Speedy González o el ratón vaquero, el ratón de los dientes. Mira, chico, lo que tienes que hacer es ir a hablar con ella.
Tienes razón, genio. Es una magnífica idea. Iré a hablar con ella. Genio, ¿has sido tan bueno conmigo? Una vez que la princesa Yasmín se enamore de mí, utilizaré mi último deseo para liberarte. Te lo prometo. De seguro eso le dices a todos los genios. ¿Es en serio? Una vez que me concedas mi segundo deseo, el tercero será para dejarte en libertad. ¿De verdad? ¿Libre? ¿Ajá? ¿Por siempre? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Ten cuidado. Cuidadito, Wazowski, cuidadito. Claro, no te preocupes. Confía en mí. Muy bien. Entonces ve y habla con ella, campeón. Pero recuerda, nada de mentiras. Dile la verdad. Sé tú mismo. No mientas o hasta te puede crecer la nariz, que nunca viste a Pinocho. ¿Qué? ¿Se va en cuanto empiezo a darle consejos? Oh, no, no, no. Eso sí es asunto mío. Quiero hablar con mi representante. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer con Apubutaba? Me parece muy extraño. Se apareció de la nada. Siento que está tramando algo. ¿Podemos solo matarlo? ¡No! ¡Porque nunca podemos matar a alguien! Tal vez sí podemos, si él rompe algunas reglas. ¿Espía a Bubu mata a Bubu? Más bien como un accidente. Eso es una persona muy inteligente. Me tiene a mí. ¿Está perdido, príncipe? No se preocupe por mí. Está buscando a la princesa, seguramente. Estoy seguro que ya se retiró a su cuarto a descansar. Seguramente está ocupada. Nos vemos mañana. Un segundo, príncipe. ¿De dónde exactamente dices que eres? De ningún lugar que usted haya conocido. Inténtalo. Se llama Ababua. ¿Ababua? ¿Y en qué lejana parte del mundo se encuentra Ababua? En el más lejano. ¿Y cómo llegamos? Es un lugar muy hermoso. Muchas piedras y arena y agua y sol. Eso lo resume en una simple playa. ¿Por qué nunca había escuchado hablar de él? Somos gente muy reservada, nosotros los Ababuanenses. Viajaremos ahí algún día. Sí, con gusto. Seguro que no es tarde para visitar a la princesa. No, para nada, está allá arriba. ¡Yago! No podemos interrumpir a la princesa en su tiempo de descanso. Va contra las reglas. Buenas noches, príncipe. ¡Se la creyó! Parece que es tu fin, Apubu. ¡Ya era hora! ¡Vámonos! Yasmín, no te puedes ir así nada más. ¿Y a dónde irás? Eso no importa. No es una opción casarme con alguien tan superficial. Espero que no estén hablando de mí, porque sería algo incómodo. Sí. No. Sí. No sé. En realidad, ya nos íbamos. Sí. Ay. Ya tenemos al príncipe. Hola. Ahora sí, ya lo tenemos. Adiós, galán. Adiós, guapo. ¡Ya! ¡Déjenlos solos! ¡Por fin! ¡Solos!
en la privacidad de mi cuarto. ¡Guardias! Por favor, princesa. Obviamente esto no es lo que parece. Créeme que esta no es mi intención. Cualquier cosa que haya hecho mal, humildemente te ofrezco mis más sinceras disculpas. Un momento. ¿Estás seguro de que no te he visto antes? ¿A quién? ¿A mí? No, imposible. Es que me recuerdas a alguien a quien conocí en el mercado. ¿En el mercado? Imposible, esos no son lugares para mí. Verá, tengo a mis sirvientes que van a esos lugares por mí. Espere, tengo a mis sirvientes que van por mis sirvientes. Así es que probablemente lo imaginaste. Sí, puede ser. ¿Te mencioné lo hermosa que te ves esta noche? Ah, y supongo que ahora vienen los halagos. Serás encantador. Sí, encantador. Soy dulce. ¿Dulce? Sí, muy dulce. Y mi padre es muy rico. Soy un trofeo para cualquier príncipe. Sí, un príncipe como yo. Siempre he tenido razón. Todos quieren lo mismo, mi fortuna. ¿Sabes algo? Tienes razón. Solo eres un premio que debe ser ganado. Si me eliges a mí, eliges mal. Me voy ahora. ¡Espera! ¡No! ¡Ali! ¡Yo no quise! ¿Me llamaste? ¿Cómo lo haces? ¡Es una alfombra mágica! No lo puedo creer. No sabía que realmente existían. ¿Dónde la encontraste? Conozco gente. ¿Quieres dar una vuelta? Podríamos ir a las nubes. Una prisión parece aquí. Tal vez hoy quieras tú vivir. Ser como el aire libre al fin. Y ver el mundo junto a mí. ¿Y es seguro? Claro. ¿Confías en mí? ¿Cómo dices? ¿Confías en mí? No estoy segura por qué, pero sí. Yo te quiero enseñar. Este mundo es espléndido. Ven, princesa, y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Con la magia de mi alfombra vamos a volar. Un mundo ideal será fantástico encontrar. Nadie que diga no, o a dónde ir. Aquellos que se aman. Un mundo ideal, tan deslumbrante y nuevo, donde ya vi al subir con claridad que ahora en un mundo ideal estoy. Ahora en un mundo ideal estoy. Fabulosa visión, sentimiento divino. Que hay allí mil cosas conteniendo el aliento. Soy como azul estrella que se va y nunca será igual. Y mundo ideal, cada vuelta es sorpresa, cada instante un relato. Hay que seguir sin fin hasta el confín. Juntos en un mundo ideal. Teniendo el aliento. Soy como azul estrella que se va y nunca será.
Genial. Un viaje hermoso. Gracias por el paseo. Nunca había visto algo tan maravilloso aquí. Y fue conmigo. Princesa, si no me eliges a mí, recordaré esta como la mejor noche de mi vida. Incluso mejor que la noche en la que cantamos juntos. Ay, esa fue una gran canción también. ¿Me has estado engañando todo este tiempo? ¿Tú creerías que me subiría a la alfombra mágica con cualquier extraño? ¿Qué clase de chica crees que soy? Una hermosa y brillante chica. Te he conocido desde antes. Quiero que me digas la verdad. ¿La verdad? La verdad es que a veces me he visto como un comerciante y voy a comprar cosas al pueblo. ¿Te suena familiar? Pero si eres un príncipe, ¿por qué no me lo dices? Porque he estado muy ocupado descansando. Sí, claro. Entonces, ¿te veré de nuevo? Desde luego, siempre y cuando hable con mi padre. ¿A qué te refieres? Bueno, tengo que decirle que ya he encontrado al príncipe, ¿no lo crees? No, no puedo creerlo. ¡Ella se enamoró! ¡Está realmente enamorada de mí! ¡Yo tampoco puedo creerlo! ¡Esperen! ¡Yo no hice nada malo! ¡Nadie puede romper el espacio privado de la princesa! ¡Lo decía en el párrafo 12 del libro de la maldad! ¡Pero la princesa estaba aquí! ¡No, no! ¡La princesa no lo dijo así! ¡Usted está haciendo solo un escándalo! ¡No le creo nada! ¡Llévenselo! ¿Qué? ¡No! ¡Ayuda! ¡Esto no es justo! ¡Al calabozo! ¡Oh, no! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Cassim! ¡Bacac! Querido pueblo, ya estoy de vuelta. Pasen a ver los precios de lo que ahora estoy vendiendo. ¿Gusta uno? ¿Gusta el otro? ¿Le va a quedar muy bien con su tono de piel? Sí, usted sí gusta uno, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Yo sé que sí, ¿no? ¿Seguro? ¡Claro! Porque esto es mejor que estar viviendo en el... palacio. Hey, ¿sabes qué? Yo voy a estar en donde me aprecien. ¡No, señor! Ay, tú vas a estar aquí. Y yo soy alérgico a repetir las cosas dos veces. ¡Cassim! ¡Bacac! Vengan. Aladín está en problemas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Yo le dije al príncipe Ali que todo esto iba a pasar y es lo que está pasando. ¡Tenemos que ayudarlo! Él dijo que la princesa es hermosa, con su cabello largo y su ombligo. Yo intenté ayudarlo, pero no me escuchó. Bien, lo decepcionaron. ¿Hay algún motivo para seguir siendo amigos? ¿Cuándo tú nos has ayudado? Él dijo que no nos necesitaba. Es que siento que algo terrible puede pasar y si no lo ayudamos, nunca nos va a perdonar. Está bien. Él nunca nos defraudó. Tenemos que hacer algo. ¿A qué te refieres? ¿Ir a pelear al palacio? ¡Sí! ¡Ir a pelear! ¡Espera! ¡No lo hablo en serio! ¡Sí! ¡Esa es la actitud! ¡Sí! ¡Tendremos una gran aventura! Muy bien, primero lo primero. Vamos a necesitar algo. Vamos a necesitar... ¡armas! ¿Armas? ¡Oh, no! Porque mejor no podemos enviar a un hombre muy alto y muy fuerte. Omar, ¿es en serio? Muy bien, estos hombres quieren intercambiar esto. Es una mala idea, por favor. Convence a aquellos, mi maestro. Entre más pronto es mejor. Vengan, elijan su arma. ¡No la necesito! Ya no perdamos más del tiempo. Con nuestra espada. ¡Que esta cosa es asombrosa! Suerte al sentir frío en el corazón. Es el destino quien guía mi honor. Y ya, es tiempo ya. Llegó la hora de luchar. Es el momento de pelear. Es tiempo ya. La aventura que hoy tenemos, hay que vivirla todos ya. Ahora, prepárense para el combate. Una
aventura viene ya. ¡Al palacio! ¡Al palacio! ¡Al palacio! Huele aventura en el aire, se siente el miedo y la maldad. ¿De amerita? No. ¿De amerita? No. ¿De amerita? ¡No! Una princesa en apuros, una locura, esto es. ¡Ay, no es cierto! Fuerte al sentir brillo en su mirada. ¡Hey! ¡Es por acá! Vamos casi con Bacán y Omar. Y ya, es tiempo ya. Peleamos, llegó la hora de luchar. Ahora, una aventura emocionante, una aventura esto es. De llorar. Ahora, esto sí es emocionante, esto se pone interesante, una aventura extravagante. Gran aventura esto es. ¿Qué hacen aquí? Rescatándote, ¿no se nota? No nos van a hacer daño, ¿o sí? Porque parece que estas personas no conocen los límites personales. Yo sabía que el príncipe Buba Buba nos llevaría a la tierra de oscuridad y cadenas. ¡Sí! Tenían razón. Siempre tuvieron razón. ¿Escucharon eso? Al parecer quiere pedir una disculpa. En verdad lo siento. Les prometo que vamos a salir de aquí. Voy a decirle toda la verdad a la princesa Yasmín. Ella se merece eso. Más de lo que yo la merezco a ella. ¿Saben? Yo me he enamorado 2 veces en mi vida. La primera fue con un pastel. Bueno, las 2 veces.
Por favor, guardia, libera a mis amigos. Ellos no hicieron nada malo. Sí, ya enderezamos nuestro camino. Ahora somos músicos callejeros. Pues espero que hayan preparado una marcha fúnebre. No sabemos una. ¿Estaría bien que nos tararearas una? ¿Tartará? ¿Alguien dijo tartará? ¿Cómo qué nos vas a hacer? Eso lo decía Jafar. Pero creo que sus días están contados. ¡Ey! ¿Y a este? ¿Qué le pasa? ¡Ey, ten calma! ¡Cómete un sneaker! ¡Ey! ¡Ayúdame a alcanzar la lámpara! ¡Está en mi bolsillo! ¡No puedo! ¡Mi cadena está muy corta! ¿Por qué no intentas con la otra mano? Oh, sí, era más fácil. Muy bien, muchachos. ¡Todos atrás! ¡Es la hora del genio! ¡Uy! Oh, ¡increíble! ¡Me hablan justo cuando va a empezar la novela! Ya no sabré qué pasa con la gaviota. ¡Qué gusto verte, genio! ¡Deseo que nos liberes! Te ha puesto un segundo deseo, ¿a que no? Estoy de acuerdo. Gracias, continúen. Como es mi segundo deseo, el tercero es todo tuyo. Bueno, me gusta cómo se escucha eso. Ahora, agárrense todos de sus asientos, abrochen sus cinturones y vean cómo este pequeño geniecillo le concede su segundo deseo a su amo favorito, Aladín. ¿Les molesta si grito? No, adelante. Bueno. ¡No puedo creer que esto esté sucediendo! ¡Lo lograste, genio! ¡Nos salvaste! Oh, bueno, solo otro día en la oficina. Aquí, casual, cumpliendo deseos. Y ahora, para mi deseo... Un segundo, ¿sí? Tengo que hacer las cosas bien con Yasmín. Decir la verdad. Así como me dijiste. No, oh, claro. Tengo que limpiar mi conciencia también. ¡Perfecto! Yo por lo pronto tengo que ir a empacar. Tengo que ir por mi camisa hawaiana a la tintorería. Espero poder encontrar mi boleto, porque vamos, no quiero terminar de vacaciones en un lugar como Villa Ahumada. ¿O ustedes qué opinan? No. Lo mismo pienso yo. Voy con la princesa, amigos. ¡Suerte! Esperen. ¿Soy yo o nos acaba de salvar un genio? ¡Nos acaba de salvar un genio! Cuando las cosas no te salen bien y sientes que todo va a salir peor, se siente genial saber que hay alguien detrás de ti. Se siente genial saber que hay alguien detrás de ti. Se siente genial saber que hay alguien detrás de ti. Detrás de ti. No puedo creer lo feliz que soy. Sé que es muy repentino, pero nunca había estado tan feliz en toda mi vida. ¿Puedes ver cómo se van acomodando las cosas cuando siguen las reglas? Tú pensaste que no iba a estar lista y que lo iba a hacer todo a mi manera. No te voy a decir, te lo dije. Simplemente lo hubieras hecho. Gracias, por... Te lo dije. Su Majestad, Yasmín, hay algo que tienen que saber. Me lo acaba de decir. Parece que tenemos una boda que preparar. Espere, yo... Mi padre está de acuerdo con todo. No solamente serás su esposo, también serás el próximo sultán. ¿Sultán? ¿Yo? Desde luego. Me acaba de decir que eres honesto. Y es exactamente lo que este reino necesita. Una persona de impecable carácter moral. Muy bien, carácter moral. Ese soy yo. Me sentiría muy honrado que por lo pronto fueras mi mano derecha. Por supuesto. Perfecto. ¿Hay algún problema, Lee? No, está todo bien. En un momento estaré con ustedes, ¿sí? Está bien. Sultán. Quiere que sea sultán. ¡Aladín! ¡Ya ganaste el corazón de la princesa! Ahora, ¿qué vas a hacer? Su parlamento es...
Página 51. ¡Oh! ¡Aquí está! Lo que quiero es liberar a mi genio. Vamos, dilo. Genio, no puedo. ¡Ay, claro que puedes! Solo tienes que decir, genio, deseo que seas libre. No, habla en serio, perdóname, lo siento de veras, pero ¿que yo sea sultán? No, quieren que el príncipe Ali sea sultán. Y sin tu ayuda yo soy solo Aladín. Pero si ya ganaste. Pero por ti, la única razón por la que yo valgo algo es por ti. ¿Qué tal si descubren que no soy un príncipe? Si Yasmín se enterara la perdería. Genio, no puedo seguir con esto solo, no voy a liberarte. No, sí, está bien, entiendo. Ya le habías mentido a medio mundo, ya me estaba sintiendo discriminado. Ahora, si me disculpa, amo, estaré en mi prisión. Que tengas bonita boda. Genio, espera, lo siento. Está bien, como quieras. Entonces, quédate ahí y no salgas. ¿Pero qué estoy haciendo? El genio tiene razón. Tengo que decirle a Yasmín quién soy. El príncipe se escapó del calabozo. Él no es el príncipe, tonto. Es el diamante en bruto. Eso es imposible. La cueva se lo tragó. Eres un torpe. ¿Y ahora qué hacemos? Hacer lo que desee. Jamás haber encontrado esa lámpara. Decir la verdad, perder a la princesa, quedarse con la princesa, vivir una mentira. El sultán envía esta vestimenta real. Sé que soy solo un insecto y un pillo, yo nunca lo discutiré. Sé que soy una mentira, todo en mí es falso, siempre lo seré. Tú lo verás, tu orgullo yo lo seré. Y aunque no sea el más alto, o listo, o guapo, o fiel, ahora sé lo que debo hacer. Actuar como príncipe, eso no lo haré. Haré lo correcto para que tú estés orgullosa de mí. ¡Hey! ¡Su atención, por favor! ¡Oh, gran pueblo de Agrabah! ¡Día de suerte soy! ¡Mi amado pueblo! La princesa Yasmín ha elegido al príncipe Ali para que sea su esposo y nuestro próximo sultán. Que toda la tierra lo sepa hoy, que todo el pueblo esté la voz. Por fin ya tenemos al próximo sultán. Que se escuchen esos tambores tocar al que hoy se va a casar. Es el hijo predilecto del sultán. ¿Qué hizo su majestad? Mi rostro vino a cambiar, en buen momento llegó Príncipe Ali. Pueblo de Agrabah, estamos reunidos en esta ocasión para casar a nuestra amada princesa Yasmín con el Príncipe Ali Abab. ¡Esperen, esperen! Lo siento, pero hay algo que tengo que decirle a Yasmín. Algo que tengo que decirle a todos ustedes, de hecho. ¿Qué pasa, hijo? El pueblo entero está esperando. No puedo seguir con esto. Yasmín merece la verdad. Esto no va a ser nada fácil, pero yo... ¡Quizá yo te pueda ayudar! Me encantaría ser el portador de esta horrible noticia. ¿Qué es lo que estás tratando de decir? Todo será revelado, pero primero lo primero. Príncipe Ali, tal vez le gustaría besar a la novia. Gente, chicos, escúchenme. Su primer deseo fue hacer a la princesa
su prisionera. ¡Suelta a mi hija en este instante! ¡Genio, ¿qué estás haciendo? Lo siento, Al. Él robó la lámpara. Ya no soy más tu genio. No puedes hacer esto. ¿Quién va a detenerme? ¡Tus amigos! ¡Babcock! ¡Kasim! ¡Omar! ¡Jafar! Lo siento, Al. Sus hombres nos atraparon. Si alguien tiene la culpa, soy yo. ¡Yo soy el que ha estado mintiendo desde que entré por la puerta! Déjame explicarlo. ¡No, no! ¡Déjame explicar a mí! Príncipe Ali, claro que sí, marcha diferente. De mis labios se admite que se burló de ti. No, eso no es cierto. Jamás debiste aceptar a quien te vino a engañar. ¡Saluda a tu precioso Príncipe Ali! Pues a ti vino a ser simple Aladín, solo un pobre ladrón malo y ruin. Su vida es un error, por eso hoy con rencor lo lanzaré en viaje sin final, porque su futuro pinta muy mal. Su gran riqueza será pobreza en el fin de la tierra. ¡Sí! ¡Adiós! ¡Ex príncipe Ali! Yasmín, intenté decírtelo. Aún soy el sultán. Ordeno a todos los guardias retirarse. ¡Rápido, genio! ¡Deseo ser el sultán de Agrabah! ¡Oh no, Jafar! ¡Ahora tú eres el sultán de Agrabah! ¡Ahora yo soy el que da las órdenes aquí! ¡Todos inclínense hacia mí! ¡Incluyendo las ratas callejeras! ¡Tú no, tonto! Jafar, ¡eres un traidor! ¡Repugnante! ¡Sultán traidor repugnante para usted! Ah, ¿qué hacemos? Al, piensa en algo. Necesitamos un héroe en este momento. No soy un héroe. Solo soy el chico que frotó la lámpara. ¡Eso no es cierto! ¡Silencio! ¡Tu juego se acabó! Sin el genio, tú no eres nada. Tienes razón, Jafar. Tal vez solo soy el chico que frotó la lámpara. Pero, ¿sabes qué? ¡Tú también! ¡Ale! ¿Perdiste la cabeza? ¡Ay, no le hagas caso! De chiquito se cayó de la cama y... ¿Qué estás haciendo? Confíen en mí. ¿Acaso no soy el sultán? ¿Acaso no soy el rey de este reino? Tal vez. Pero el genio tiene más poder del que tú podrás tener. Él te lo dio y él te lo puede quitar. ¡Es cierto! ¡Genio! Para mi deseo final, te ordeno que me conviertas en un genio todopoderoso. Fue un placer conocerte, Al. Al menos vamos a morir juntos. Jafar, ¡ahora eres un genio todopoderoso! ¡Así! ¡Todo el poder es mío! ¡Ya era hora! ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué está pasando? ¡No! Jafar se ha convertido en un genio, con todo lo que eso conlleva. Poderes cósmicos fenomenales en un espacio pequeño para vivir. Bueno, tal vez yo soy el genio, pero tú eres un genio. ¿Y ahora qué hacemos con él? Yo lo resuelvo. ¡Guardias! Lleven la lámpara a la caja fuerte real y tiren la llave. Y ahora tú, hombrecito. Lo sé, Jafar y yo nunca fuimos amigos. Éramos más bien como compañeros de trabajo. Además, ni siquiera me caía bien. ¡Guardias! ¡Llévenlo al calabozo!
¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Al calabozo no! ¡Al calabozo no, por favor! Yasmín, nunca quise lastimarte. Solo quería quedarme contigo a cualquier costo. Y estuvo mal. Ahora lo veo. Lo entiendo, Aladín. Lo entiendo. Bueno, supongo que este es el adiós. Al, no hay problema. Aún tienes un deseo. Solo dilo y haré que todos olviden lo que pasó. Todos pensarán que eres un príncipe otra vez. Genio, ¿y tu libertad? Ah, es solo una eternidad sirviendo. Esto es amor. Nunca encontrarás una chica como ella. Créeme, lo sé. He vivido algo. Y te amo, Yasmín. Pero tengo que dejar de ser algo que no soy. Claro. Genio, deseo que seas libre. Sabía que entrarías en razón. Un príncipe en carne y hueso. ¡Libre! Espera, ¿qué es lo que dijiste? Lo siento, tengo que mantener mi promesa. No, 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 no puedo creerlo. Dilo, genio. Tus deseos son órdenes. ¡Ya eres libre! ¿Libre? ¿De verdad libre? No, 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 no. A ver, espera. Pide un deseo. Sí. Algo grande. Desea tener el río Nilo. Deseo tener el Nilo. Oh, lo siento, servicio no disponible. ¡Al fin soy libre! No puedo creerlo. El genio al fin se va de vacaciones. ¿Quieren venir conmigo? Están todos invitados. Genio, te voy a extrañar mucho. Yo también te voy a extrañar, Al. Nunca olvidaré lo que has hecho por mí. Y no importa lo que digan los demás. Para mí, siempre serás un príncipe. No puedo estar más de acuerdo. Pero las leyes son el problema. Yasmín, nunca debí haber desconfiado de ti. ¿Qué quieres decir? Bueno, soy el sultán. De este día en adelante, la princesa se casará con quien ella considere y reinará a su lado por igual. Gracias, papá. A él, lo elijo a... Te elijo a ti. Te amo, Aladín. Dime, Al. Siempre lo supe y siempre confié en ti. Por eso me quedé. Yo lo sabía desde el principio. ¿Qué te parecería ser mi consejero real? Sería un honor, amigo. Y supongo que también necesitarás un músico real. Por supuesto. También vas a necesitar un coreógrafo real. Sí. Muy bien, amigos. Tenemos trabajo. Supongo que tendremos que entrar al gimnasio. He esperado más de 10,000 años para poder decir esto. ¡Finalmente! ¡Estoy despedido! Aquí acaba la historia y todos felices. No pudo haber sido mejor. Hoy las leyes cambiaron, del mal se alejaron. El genio libre quedó. Y la historia cambió con amor de los dos. Para todos pasó lo mejor. Pronto nos volveremos a ver y otra vez. Una noche de Arabia gozar. Un mundo ideal será fantástico.
ellos que se aman. Un mundo ya tan deslumbrante y nuevo, donde ya se hace vivir con claridad, que ahora en un mundo ya de sol. Un mundo ya, ahí estaré. Un gran lugar tan bello es. Me encantan los finales felices. Muy buenas noches a todos. No nos podemos ir al teatro sin agradecer. Primeramente, agradezco a Dios la oportunidad de estar
al frente de esta gran compañía durante estos 13 años que llevamos de obra. Muchísimas gracias a ustedes. Ustedes son los que mantienen esto, lo que hacen posible que cada año podamos continuar con este gran proyecto. Muchísimas gracias de todo corazón. Niños, señoritas jóvenes, lo hicieron nuevamente, magia pura. Estoy muy orgulloso de ustedes de ser su director. Creo que el esfuerzo de todos este tiempo ha valido la pena y lo llevarán siempre en su corazón. Les voy a pedir a los alumnos de sexto semestre que pasen aquí a formarse, por favor. Ellos dejan divertimento, los vamos a extrañar muchísimo, pero también le dejan el espacio a los que vienen caminando atrás. Gracias, gracias. Quiero hacer unos reconocimientos especiales. Primeramente a todo mi equipo de trabajo, sería imposible nombrarlos a todos. Tenemos más de 100 personas trabajando aquí durante una semana, pero hay unos reconocimientos que tendré que hacer personalmente. Alejandro Duarte, como director de divertimento. Gran compañero y mancuerna de trabajo. No, no son para ti. A Cecilia Delgado, por la dirección vocal. Gracias, Cecilia. César Páez, por la dirección coreográfica. Francisco Urueta, por la dirección de Tramoya. Gracias. Julio Bailón, como ingeniero de sonido y la elaboración de las pistas. Julio, bienvenido de vuelta. David Guevara, por la elaboración de la escenografía. Gracias. Cintia Esparza, por el apoyo técnico. Gracias. Álvaro Chávez, por la evolución de la utilería y del gran elefante que pudimos ver. Gracias. Julio Centeno, como ingeniero de iluminación. Gracias, Julio. Rec Light, por la elaboración de las animaciones. Gracias. El camerino, por el peinado y maquillaje. Gracias. Muchas gracias. Gracias. José Carlos Lozoya, por el diseño de la imagen y de los telones que pudimos ver. Gracias, José. Cepra, por el montaje de iluminación y audio. Gracias, José. Gracias. La Rosa Mexicana, por el vestuario. Gracias.
Roberto Mantilla de Cruz Producciones por la filmación y elaboración del DVD y el promo que pudimos ver. Jorge Hernández por su apoyo técnico de toda esta semana. Gracias. Al personal de Tramoya e Iluminación del Teatro, como siempre, un excelente trabajo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Manira Padilla, la directora del teatro que nos ha recibido de manera fabulosa durante todos estos días. Muchas gracias, Manira. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Bueno, antes también a mí me gustaría que le brindáramos un fuerte aplauso a nuestro director general del Colegio de Chihuahua, Paul Stock, ya que sin él esto no sería posible. Gracias a él existe divertimento y hoy es su cumpleaños, así que qué mejor manera de... Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. To tell us now.
restless lady.